It's 8 o'clock. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Welcome to this module one. ¿Cómo están? Mi nombre es Elena Méndez, es un gusto estar con ustedes. Y ahora que estamos todavía poquitos, porque ya se van a incorporar los demás, quisiera que tomáramos un poquito de tiempo y pues me comentara, ¿verdad? ¿Cómo es su nombre para que empecemos? A ver, Mr. Hugo Fuentes, empecemos por ahí. El micrófono. Hola, hola. Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, mucho gusto. Aquí contento, emocionado por ver cómo aprendemos. Me alegra mucho y siéntase muy bienvenido. Mire, los felicito por la decisión que han tomado de iniciar, ¿verdad? El Gracias. Proceso de aprendizaje. Muy bien. Irma Stephanie Riva, cuéntenos. El micrófono, ¿verdad? ¿Será que puede activar su micrófono, Irma? Bueno, vamos a ver, ya vamos a iniciar entonces. Ya vamos a ayudarle aquí a Irma para que pueda activar el micrófono y participar. Muy bien, vamos a dar inicio. Mi nombre es Elena Méndez, con mucho gusto voy a estar como su facilitadora durante este módulo. Y antes de iniciar ya con el contenido y el desarrollo, ¿verdad? Que es lo que ustedes pues esperan, vamos a tomar unos minutos, por eso todo ahorita es en español, vamos a tomar unos minutos para poder pues explicar, ¿verdad? Algunos detalles, lineamientos que necesitamos conocer, aclarar alguna duda. Yo sé que ustedes tuvieron ya su videoconferencia informativa, pero pues para ya aclarar dudas específicas, ¿verdad? En primer lugar, vamos a pasar a asistencia en este momento. Usted dice presente o dice present, y aquí estamos registrando ya la asistencia, que es la que pues el INSAFOR está monitoreando en todo momento, ¿verdad? Empezamos entonces. Abiel Salomón Luna, todavía no se ha incorporado. Abner Adoni Molina Hernández. Present. Thank you. Very good. Ana Beatriz Pineda Estrada. Ana Beatriz. El micrófono. ¿Será que el vacío? Presente. Thank you. Very good. Diego Nicolás Pimentel. Está con nosotros. Todavía no. Guadalupe del Carmen Silva Salazar. Todavía no se incorpora. A ver. Herbert Giovanni Mengíbar Turcios. Herbert Giovanni, ¿está por ahí? No nos escucha quizás, ¿verdad? El micrófono, ¿verdad? Ok. Hugo Omar Fuentes. Voy a hacer cambio de dispositivo, perdón. ¿Cómo no? Present. Claro que sí. Ok, thank you. Iris Cristela Saldaña. Todavía no. Ok. Irma Stephanie Carranza. Todavía no se incorpora. José Luis Méndez Areval. Jocelyn Selene Beltrán. Present. Present, thank you. Josué Alejandro Fuentes. Presente. Present, muy bien. Ok. Juan José Herrera Alvarenga. Presente. Muy bien, muchas gracias. Karen Leticia Garzona. ¿Todavía no? Presente. Muchas gracias, Karen. Bienvenida. Gracias. Ok. Natalia Carolina González. Natalia Carolina González. Todavía no. Ok. Rodolfo Antonio Inglés Girón. ¿Será que está con nosotros?
Rodolfo, el micrófono. Ahí está. Ok, Saraí Guadalupe Amaya. Presente. Muchas gracias. Tania Saraí Mazariego de Carranza. ¿Será que está? Ok. Tatiana Gisela Acevedo de Iraeta. Presente. Gracias, bienvenida. Verónica Lisset Rivas Cabezas. Todavía no. Sara Verónica Rodríguez. ¿Está con nosotros? Present. Ok, thank you. Carlos Balmore Pinzón Gómez. Presente. Gracias, bienvenido. Muy bien. Mire, muchas gracias a todos. Ahorita vamos a explicar cómo es que vamos a estar funcionando y vamos a iniciar con eso. Ahora vamos a hacer una pequeña presentación y luego, pues, si hay alguna consulta, por favor, me indican y con mucho gusto, pues, vamos a aclararla, ¿verdad? Estamos acá. English for Work Program, inglés nacional, el programa nacional de inglés para el trabajo. Esto es para que ustedes aprendan el idioma inglés que ustedes van a utilizar en sus lugares de trabajo con la intención de que puedan ustedes optar a mejores posiciones. Ahora, los felicito de nuevo por la decisión que han tomado de iniciar este proceso y los animo a que continúen, porque ustedes lo saben que no es suficiente con un módulo, ¿verdad? Únicamente ya vamos a lograr una promoción. Tenemos que ser constantes y tenemos que cubrir los módulos del programa para que ustedes pues puedan lograr sus objetivos. De manera pues que ya iniciaron y ahora hay que seguir. Vamos acá, miren, los requerimientos. En primer lugar, el INSAFOR pide que el nombre completo aparezca en el cuadrito de su cámara. Y esto es bien fácil. Usted ubica el cursor encima de su foto y le va a aparecer tres puntitos en la esquina superior derecha. Usted le da clic ahí y ahí le va a aparecer, si usted lo tiene en español, renombrar. Si usted lo tiene en inglés, rename. Y ahí usted digita su nombre completo de acuerdo al DUI. Y luego, pues, le da OK, ¿verdad? Le da aceptar y ya le va a aparecer ahí cambiado. Esto es, pues, porque el INSAFOR está, por un lado, el INSAFOR está auditando siempre y, por otro lado, pues, nosotros podemos generar esa interacción, ¿verdad? Porque no es lo mismo que yo le digo, Balmore, participe de tal manera que yo le diga, señor Huawei 25, ¿verdad? Entonces, vamos a ubicar nuestros nombres para poder interactuar con mayor facilidad. Ahora, tenemos 20 participantes inscritos y tenemos también dos compañeros que se nos han incorporado en calidad de oyentes. Muchas veces la figura del oyente es porque o la empresa mandó tarde los documentos o por la cantidad de cupos o porque el INSAFOR al recibir los documentos pues puso alguna observación y cuando ya regresaron los documentos pues ya los cupos estaban completos, sin embargo, pues tienen la oportunidad de participar con los mismos derechos, es decir, son participantes igual que los participantes que están inscritos. La diferencia es que solamente son dos cosas. Aquí al final de cada curso, de cada clase, a las 10 de la noche, nos vamos a quedar 10 minutitos con cada uno para poder aclarar dudas, practicar. Entonces, las personas que están como oyentes no podrían, pues, incorporarse a esa dinámica. Sin embargo, me tienen todo el día en el WhatsApp. Usted me pregunta, yo le respondo. Hacemos las prácticas aquí en clase, hace las preguntas que usted desee. Usted no se limite porque usted va a aprender. Para eso está aquí. Y el segundo punto es que al final del módulo, usted no recibe el diploma del INSAFOR, pero sí recibe el diploma de inglés corporativo. Diploma sí va a tener, siempre y cuando usted haya aprobado con las calificaciones mínimas requeridas, pero usted sí va a tener su diploma, ¿verdad? Entonces, eso es algo que pues tenemos que aclarar. Ahora, el INSAFOR pide que en este momento que colocamos el nombre en las cámaras, pues que después de su nombre, usted en paréntesis le ponga la palabrita oyente. Y eso es para que ellos puedan identificar cuando entran, cuando el gestor del INSAFOR entra a hacer la auditoría, pues puedan,
puedan participar, puedan identificar, ¿verdad? Los participantes puedan ver que sí que están conectados, que sí que están participando y pues no hay ningún inconveniente. Abner tenía la manita levantada, no sé si, si se le activó o tiene alguna consulta. Sorry. ¿Tiene alguna consulta? Sorry. No, okay, that's okay. No, that's no, fine. Thank you. Okay, okay. Luego, el INSAFOR pide la cámara encendida. Ustedes saben que es por la interacción, ¿verdad? Durante toda la sesión y también porque el INSAFOR quiere pues comprobar, ¿verdad? De que la persona a quien ellos le están dando la beca es la persona que está conectada. Han habido casos en otras partes donde se inscribe la mamá, el papá y de repente es el hijo menor de edad quien está conectado y el INSAFOR está apoyando a las personas que están pues laborando, ¿verdad? Y a quien se ha inscrito. Entonces el INSAFOR pues necesita verificar, ¿verdad? Y recuerden que ellos tienen en su registro su DUI, entonces ellos pueden verificar contra la foto del DUI, contra su nombre, que en efecto es usted el beneficiario directo de la beca que ellos otorgan. Otro aspecto que pedimos es que procuremos estar en un lugar donde no haya tanto sonido del ambiente. A veces nosotros no lo percibimos porque es nuestro entorno, pero de repente está la novela y pues eso interfiere con la atención y con el aprendizaje de el resto de compañeros. Entonces pedirles de preferencia pues que utilicen audífonos, ¿verdad? De manera pues que sean ustedes conmigo los que estemos acá en el desarrollo de la videoconferencia. Saraí Guadalupe, quería participar, cuéntenos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Quería hacer una pequeña, no sé, en mi parte, pues me está fallando mucho lo que es mi internet residencial y los escucho un poco cortados. Entonces, no sé, a lo lejos le entiendo unas cosas y otras no, pues entonces me gustaría que usted lo supiera, pues porque acaba de llover y que hay una gran tormenta y sí, creo que eso me ha afectado un poco con el Wi-Fi. Sí, esperemos que se le estabilice pronto, ¿verdad? Pero sí es eso y es justamente lo de la tormenta que anda ahorita. Esperemos que se espere un ratito y que llueva hasta más noche, ¿verdad? Para que no nos interrumpa. Esperamos que se nos... Y si usted tiene, sigue teniendo problemas, pues a través del chat con mucho gusto podemos estar interactuando. Pero usted no se me desconecte, aquí quédese con nosotros. Okay, muy bien. Muchas gracias entonces. Gracias a usted. Vamos a ver acá. Mire, vamos entonces, nosotros pedimos la asistencia al 100% de las clases. ¿Por qué al 100%? Porque esto es un proceso y lo que vimos acá se va sumando a lo anterior, entonces usted va a ver los resultados de una mejor manera y de una manera más rápida. Ahora bien, el INSAFOR pide el 80% de conexión, pero esto es bien importante que lo aclaremos. El INSAFOR no dice 80% que es el 80% de días que usted se conectó 10 minutos y ya estuvo ahora, no. El INSAFOR lo va midiendo a ustedes sumando los minutos de conexión de cada sesión. Quiere decir que si usted se conecta hoy, el INSAFOR espera de usted 120 minutos. Si usted, y así sucesivamente, y ellos van auditando cada día. Entonces, ellos le van a tomar al final a usted el 80% de minutos de conexión sobre los 120 diarios. Ahora, ellos piden 180, perdón, ellos piden el 80% porque ellos comprenden que de repente puede haber alguna emergencia, ¿verdad? Que de repente por alguna cuestión de enfermedad, que de repente esté en tráfico, que de repente en su trabajo le dicen, mire, hoy es día de cierre y tiene que quedarse, ¿verdad? Esas son las emergencias. La emergencia no es de que hoy tengo ganas de ir a la pupusería con mi familia, ¿verdad? Entonces, para que usted pueda hacer uso de ese 20%, se necesita que usted se conecte siempre porque las emergencias surgen de repente, no las podemos programar. Entonces, para que usted tenga guardadito ese margen del 20% y no le afecte en aprobar su módulo, pues es importante que se conecte siempre desde tempranito hasta que termina la videoconferencia. Ahora, eso es lo que estábamos explicando, ¿verdad? La asistencia no solamente se toma al estar presente. Tomamos la asistencia, acá está, 3 veces durante la videoconferencia. A las 8:00, que ya lo hicimos, la siguiente vez es a las 9:00 y la siguiente vez son 5 minutitos antes de que termine la videoconferencia. Eso es indicación del INSAFOR porque ellos en el video necesitan, porque si no se conectan acá, ellos ven el video al día siguiente y ellos necesitan
ver lo que usted dice presente, present, aquí estoy, ¿verdad? Para ellos poder pues hacer su proceso de auditoría. Ahora, por eso es que hemos puesto acá que se tomará como válida al escuchar al participante, ¿verdad? Decir present o presente y pues tener la cámara encendida. Por eso les estaba insistiendo en el tema de que encendieran el micrófono para que pudiera quedar pues su voz grabada a la hora de pasar la asistencia. Ahora, lo que hablábamos hace un momento de las sesiones 1-1 que están disponibles. Cada participante tiene asignado 10 minutos al finalizar cada clase. Vamos a ir en este momento, vamos a ir de acuerdo al orden de la lista de asistencia. La primera persona que está en la lista de asistencia se queda hoy conmigo. Ahora bien, si esta persona no puede hoy, usted me dice, mire, teacher, hoy no puedo. Entonces preguntamos si alguien más y hacemos el intercambio. Lo importante es que usted haga uso de esos 10 minutos. Si algún día o si algún participante dice, mire, teacher, yo de verdad no me puedo quedar ningún día. Entonces viene Saraí y me dice, mire, yo no me puedo quedar ningún día. Es un ejemplo, Saraí. Y viene Irma y me dice, no, pero yo sí, yo quiero doble turno. Ok, no hay problema. Lo importante es que usted aproveche esos 10 minutos, ¿verdad? Entonces no los dejemos perder. Entonces de esa manera nos vamos a ir coordinando. Siempre vamos a mencionar quién se va a quedar y ahí confirmamos y ahí de esa manera vamos a ir. En esos 10 minutos usted me puede decir, mire, teacher, yo quiero practicar speaking. Nos ponemos a hablar en inglés. Mire, teacher, yo quiero practicar la pronunciación. Mire, tal tema yo no lo entendí. ¿Me lo puede volver a explicar? Yo le explico con mucho gusto. Para eso estoy y con mucho gusto, pues yo le en todo lo que les pueda apoyar. Si usted me escribe una consulta en el grupo de WhatsApp, si yo le puedo contestar en ese momento, yo lo haré. Si no puedo en ese momento, con mucho gusto lo haré más tarde o lo desarrollamos su consulta acá en la videoconferencia. Y hablando del grupo de WhatsApp, les voy a pedir por favor que cada uno me escriba su nombre, me mande un mensaje con su nombre para yo poderlo grabar e identificar y de esa manera pues podemos interactuar de una mejor manera, ¿verdad? Ahora bien, los permisos no están disponibles y es por el mismo tema que hablábamos de que el INSAFOR pide el 80% para que ustedes puedan aprobar su módulo. Ahora, quien está financiando el programa y quien está financiando las becas es el INSAFOR, de tal manera que yo como facilitadora no estoy autorizada a otorgar permisos. Y para el INSAFOR la figura de los permisos no existe. Entonces, por esa razón, desde el inicio les decimos claramente que los permisos no están disponibles, ¿verdad? Y es esa la razón. Ahora, si usted tiene una emergencia, ya sabe usted que tenemos acá el margen de del 20%, ¿verdad? Diego, ¿quiere participar? ¿Quería comentar algo, Diego Orellano? ¿Tenía la mano levantada? Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, con respecto al número de teléfono, creo que cuando yo brindé la información, el número de teléfono, el que tenía en ese momento, pues ya no lo tengo. Por cuestiones de que me robaron el teléfono, entonces tuve que cambiar. No sé cómo hago para brindarle. Con mucho gusto. ¿Usted ya se incorporó al grupo de WhatsApp? No. Vale, mire. Vamos a ver. Aquí en el chat, pero sí les pido que no lo digan fuerte porque este video va para YouTube. En el chat le estoy mandando mi número personal. Ahí, por favor, usted me puede escribir. Soy Diego Orellana, me va a quedar el número, yo lo guardo y yo con gusto le ayudo en la oficina mañana para que le actualicen en su expediente el número nuevo. Oye. Ok, muchas gracias. Lo recibió el número. En el chat. Sí, ¿verdad? Ya. Y ahí les queda a todos. Ahí está mi número y de igual manera estoy en el grupo de WhatsApp. Usted me escribe ahí con mucho gusto. Sí, a la hora. Muy bien, ahí estamos. Bueno, seguimos rapidito con los lineamientos porque necesitamos empezar la clase. Vamos a ver, aquí decía, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones. Esto es adicional a la asistencia. Ya vamos a ir a la plataforma. Yo creo que todos tienen ya acceso a la plataforma, vamos a ir viendo cómo hacemos. Tenemos la videoconferencia hoy y al final de la videoconferencia de hoy, usted tiene la tarea de hoy,
que no le va a tomar pero ni 5 minutos hacerla. Entonces yo les pido que hoy mismo usted se tome el tiempo y haga la tarea. 3 minutos, 4 minutos, así no se le acumula. ¿Por qué razón? Porque de repente yo tengo que mandar las notas al INSAFORP y no, usted va a estar trabajando en el día y no le va a agradar que yo esté, mire, por favor, haga la tarea, necesito mandar la nota. Mejor déjela hecha en la noche, además el tema está fresquecito, ¿verdad? Lo hemos practicado y así ya usted va con sus tareas al día y no tiene pues este inconveniente. Si usted tiene menos del 80%, usted puede repetir la tarea y no le quita puntos la plataforma. La repite hasta que logra su 80%. Aquí está, miren, las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Aquí no es de que yo le voy a dejar un examen adicional, una tarea que me la suban al grupo. No, no, no. La tarea está en la plataforma y usted va a trabajar la plataforma. Ahora, todas las tareas de los temas tienen que estar completas antes de cada viernes, que es lo que les decía, porque necesito yo enviar el registro al INSAFORP, ¿verdad? Entonces necesito que ustedes me ayuden en ese sentido. Ahora, tenemos 2 exámenes, el examen de medio curso, que ese día lo haremos el miércoles 11 de mayo, corresponde el examen de medio curso. Este miércoles 11 de mayo, martes 10 no hay clase, el día de la madre. Los feriados, el INSAFORP no programa clases. Pero el miércoles 11, usted va a tener tarea de ese día y va a tener el examen de medio curso, las dos cosas. Y luego, el examen final, que es el último día, que es el miércoles 25 de mayo. Ese día usted igual tiene tarea y tiene examen final, también en la plataforma, ¿verdad? Entonces, de esa manera. Ahora, el manual, usted pues lo puede descargar desde la plataforma. Ya se los mandé al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para que lo tengan a la mano. Lo pueden imprimir. Lo pueden utilizar desde la plataforma como usted prefiera, ¿verdad? Y nos vamos a basar en este manual. Aquí yo no le voy a estar diciendo este material extra, no. Así como no hay tareas aparte, todo está en la plataforma, lo que está en el manual es lo que vamos a desarrollar. Y luego, pues así es como tiene que verse nuestra clase. Mire todas las caritas, todos los nombres, ¿verdad? Así se va a ver nuestra clase. Ya usted sabe el botón silencio, que es para apagar su micrófono. Luego la cámara encendida, está el chat para que podamos interactuar, ¿verdad? Y vamos a estar haciendo actividades en grupos pequeños, que son los breakout rooms, ¿verdad? Ya vamos a ver en este momento, pues, cómo lo vamos a hacer. Y en este momento nos vamos a mover a la plataforma, porque es lo que necesito que ustedes, acá estamos. Mira, ¿sí podemos ver la plataforma? Sí, me confirmo. Sí. ¿Sí podemos? Sí, gracias. Bueno, gracias. Yo creo que ya ustedes navegaron la plataforma y aquí tenemos 4 secciones, ¿verdad? Que son 4 semanas. Sección 1, semana 1, o sea, 5 días. Sección 2, clases de las 6 a la 10, que sería la semana 2. Sección 3, clases de la 11 a la 15, que sería la semana 3. Y sección 4, que serían las últimas 5 clases. Ahora, al final de la sección 2, usted va a encontrar, acá está, la actividad de la semana y va a encontrar el examen de medio curso. ¿Cuándo dijimos que es ese examen? El 11 de mayo. Very good. Muy bien. El 11 de mayo, miércoles. ¿Qué pasa el 10 de mayo? Día de la suegra, día de la madre, muy bien. Ok, y aquí en la sección 4 tenemos la actividad de la semana, las 5 clases de la semana y tenemos el examen final. ¿Qué fecha va a ser el examen final? 25 de mayo. Very good, muy bien. Ahora, mire lo que sucede, vámonos a la sección 1 y vamos a estar acá. Sección 1 está cargando. Mañana, ahorita, usted aquí va a encontrar la video y luego usted puede consultar, puede regresar, puede verlo y luego al final de cada videoconferencia usted va a encontrar el foro de discusión del tema de esa videoconferencia. Usted lo que va a hacer es dar aquí clic, añade una publicación y luego usted baja y usted acá, mire, en el título y agrega aquí en este espacio su participación. Si estamos viendo verb to be, usted aquí me pone oraciones con el verbo to be. Si estamos viendo negativas, aquí me pone oraciones negativas. Lo que necesitamos es ver que ustedes
pues participan, ¿verdad? Y al final, aquí abajo, usted le da enviar. Yo no he escrito nada, entonces le voy a dar capturar, pero usted le da enviar y ahí vamos a estar viendo pues la interacción que usted tiene. Ahora, al final de la clase de hoy, usted encuentra tarea 1, acá está, y usted lo que va a hacer es venirse, dar clic y empezar, pues baja, si usted ve, esto no le va a tomar, son 2, 3, 4, 5 preguntitas. Usted selecciona, ¿verdad? Y después de seleccionar, usted se asegura de darle enviar. Eso se le pone en azul, cuando ya usted ha seleccionado, ya le permite enviar. Eso es todo lo que usted va a hacer. Esto no le toma ni 5 minutos. De manera, pues, que sí les pido que lo hagan al final de cada videoconferencia. Ahora bien, en la pestaña Progreso, estamos en curso. Y así vamos avanzando. Videoconferencia 2, que es la de mañana. Y aquí, tarea 2, que es la de mañana. Videoconferencia 3, el viernes. Tarea 3, la del viernes. Y así sucesivamente. Esta es la de lunes, tarea de lunes. Y así hasta que terminemos la sección. Ahora bien. Perdón. Sí, perdón. Gusto. Dígame. Viernes también hay clase, ¿no? Es del sí. Lunes a jueves. Lunes a viernes. Mire. Lunes a viernes. Okay. Qué fabuloso. Sí. Tenemos más recursos todavía para aprender, más tiempo. Claro que sí. Muy bien. Ahora, estamos en la pestaña curso y luego venimos acá a la par a la pestaña progreso. Aquí usted puede ver sus calificaciones en tiempo real. Mire, como yo no he hecho ninguna tarea, entonces a mí mi gráfico me aparece vacío. Pero a medida yo vaya avanzando en las tareas, aquí la sección 1 me va a ir alimentando aquí la barrita, ¿verdad? Hasta que llegue al 100, porque todo mi grupo va a estar en el 100. Luego, tarea 2, sección 2, y aquí va a ir alimentando. Y así, sección 3, sección 4, el promedio de las 4 secciones. Aquí va a aparecer, esto viene en color rojo. Luego, la nota del examen de medio curso. Esto le va a aparecer en color ocre. Luego, la nota del examen final le va a aparecer en color gris. Y luego, aquí, el promedio final, ¿verdad? Que aquí le van a aparecer los 3 colores para que usted vea cuánto usted ha logrado en cada una de las evaluaciones. Y esto, usted inmediatamente termina la tarea 1, usted se puede venir aquí y ahí ya le va a aparecer cómo va su gráfico y ya usted lo puede ver en tiempo real. Si usted lo quiere ver en detalle, usted baja y aquí está, mire, sección 1, la puntuación. Puntaje máximo para la tarea 1 es 20 puntos. ¿Cuánto ganó usted? Le va a aparecer acá. Y lo mismo aquí, son 5 tareas, 20 puntos cada una, el total de la sección 100%. Lo mismo aquí, sección 2, el examen y así sucesivamente. Usted puede ver aquí en detalle cómo es su desempeño personal, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como usted pues lo va a poder ver en tiempo real. Luego, estas dos no tienen nada, es cuestión administrativa. Luego, el manual del estudiante lo tienen acá. Usted puede, como les decía, aquí en la esquina le va a aparecer, lo puede descargar, aquí está cargando ahorita. Lo puede descargar, lo puede imprimir o simplemente lo utiliza desde acá. O lo utiliza pues desde su equipo que ya se los compartí a través del WhatsApp y no hay ningún problema, ¿verdad? Ahora, acá en donde dice videoconferencia, ustedes van a encontrar los enlaces para que puedan entrar. Recuerden que es el mismo enlace, el mismo Meeting ID y la misma contraseña que ustedes utilizan para poder ingresar a estas videoconferencias, a las 20 videoconferencias. De manera que si no tiene a la mano el correo que recibió para los enlaces o no tiene a la mano el WhatsApp que recibió con los enlaces, pues aquí usted entra a la plataforma y aquí usted ingresa. No hay excusa para que no se conecte, ¿verdad? Entonces, aquí usted lo encuentra, ¿verdad? Y son básicamente las 3 pestañas que ustedes pues, van a utilizar. Quiero saber si tienen alguna pregunta respecto a vamos ahorita, con mucho gusto. ¿O estamos bien? Teacher, la plataforma es un link que ustedes comparten. Yo no pude estar en la primera... ¿En la videoconferencia? En la videoconferencia, sí. Entonces, este es mi primera, digamos, contacto con ustedes. Ah, ¿cómo no? Con mucho gusto yo le explico. Mire, en este momento vamos a hacer algo. Yo le explico con el mayor de los gustos. Voy a cerrar mi sesión para que podamos hacerlo de esta manera. Muy bien. Lo voy a abrir acá.
Usted lo que hace es que usted se viene a un buscador y dice online.inglescorporativo.net. Eso es lo que usted va a digitar. Nada de www, nada. Online.inglescorporativo.net. Usted le da enter, está cargando. Una vez le da enter, le aparece esta que es nuestra página principal y usted le da aquí, permítame que está cargando. Si la lluvia ha afectado lo del internet, ¿verdad? Usted le da ingresar aquí al centro. Vamos a ver. Ahí está. Le da ingresar. Una vez le da ingresar, le va a aparecer los campos en blanco. Yo los tengo guardados, pero usted le va a digitar el correo electrónico con el cual usted se inscribió. A veces tenemos 3, 4 diferentes correos electrónicos, pero usted digita el correo con el cual usted se inscribió. Ahora bien, acá en contraseña, usted le va a dar con números 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la contraseña genérica. Cuando lo haga la primera vez y usted le da clic acá, le va a aparecer una notita aquí en rojo y le va a decir que su cuenta no ha sido, que todavía no le pueden dar ingreso. En ese momento, usted abre otra pestaña. Esto solo es la primera vez. Usted abre otra pestaña, ingresa a su correo ya con las credenciales suyas, busca un correo, ¿verdad? Que viene de nosotros, lo abre y abajo dice activar cuenta. Usted oprime ese botón, se regresa acá, vuelve a hacer el mismo procedimiento y ya pues usted puede dar iniciar sesión. Eso es la primeritita vez. Cuando ya usted haya hecho eso, todos los demás módulos, usted no va a tener que hacer eso. Eso solo es la primera vez. Ya usted después solamente digita su correo, la contraseña 12345, le da iniciar sesión y una vez usted ingrese, le van a aparecer los módulos que tiene con nosotros. Los de abajo son los módulos anteriores, los que ya cursó, y el de arriba es el actual. Entonces usted puede entrar, ver curso y ya usted está en la plataforma. Aquí ya llegó. No sé si le funcionó. Gracias. Esa explicación. Le he estado acompañando con ya ingresé a la plataforma. Lo único que probé mi correo, que en teoría creo que fue con el que se me inscribieron, sí. Pero me dice que no se ha podido iniciar. ¿Será? Un mensaje que no se ha podido iniciar sesión. Ajá. Y ese es el correo que usted. He probado con dos posibles, el de mi empresa y el mi personal, pero ambos me dicen el mismo mensaje. Ajá, permítame entonces. Balmore, ¿verdad? No, Abner Molina. Ah, perdón. No hay problema. Ajá. Vale, aquí estoy tomando nota. ¿Me puede mandar una captura de pantalla al WhatsApp o a mi WhatsApp personal, sí, de cómo le aparece? Y con mucho gusto, okay. Yo le voy a apoyar luego. Okay. Yo lo hago. Ok, gracias. Gracias. Ok, bueno, ¿estamos bien con la plataforma? ¿Tenemos algún comentario, alguna consulta o empezamos? ¿No? Ok, muy bien. Vamos a ver, vamos a empezar entonces y vamos a hablar un poquito ahorita de lo que hacemos en nuestro trabajo. What do you do? Vamos a ver. Si me ayudan en el chat, me pueden ir poniendo, por favor. Secretary, teacher, engineer. Vamos a ir viendo de qué hacemos en el día nuestro. A ver, quiero leer los chats. Vamos a ver. Ah, mire, tenemos un par de preguntas mientras me escriben ustedes. ¿Este video se podrá ver después? Sí, mañana va a estar en la plataforma. Vamos a ver. Muy bien. A ver, quiero empezar a leer. What do you do? Ok. Usted trabaja con documents. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien. Civil engineer. Very good. ¿Quién más nos apoya acá? Hello.
Administrative, very good. Assistant, administrative assistant, very good. Architect, nice. Graphic designer, super. Interesting, very good. Muy bien, muy bien. Los felicito. Vamos a ver entonces y vamos a empezar a ver un poquito de lo que hacemos. Estamos ya en nuestro manual, ¿verdad? Y vamos a ver. Think about some positions that people can find at your workplace. Also mention yours. ¿Qué es lo que ustedes estaban haciendo? Mencionando las posiciones que ustedes pues ocupan en sus lugares de trabajo. Y miren, tenemos acá. Maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary. Quiero saber si estamos bien con estas, si son familiares estas seis ocupaciones que tenemos en nuestro manual o si hay alguna duda. Les aclaro. Ahorita estamos empezando en español. Poco a poco, gradualmente, vamos a irnos cambiando de manera que llegamos únicamente al inglés, ¿verdad? Pero en este momento estamos iniciando. Por eso estamos casi solo en español. Vamos a ver. ¿Estamos bien con estas? Yes. Yes. Ok. Very good. Very good. Muy bien. Vamos entonces y vamos a hacer un primer ejercicio en grupos. Miren. En el manual, acá, lo voy a enviar a pequeños grupos y vamos a empezar a trabajar juntos y vamos a empezar entonces a descifrar de estas ocupaciones a cuál corresponde cada uno de estos espacios. Vamos a hacer la primera práctica de lo que hacemos de cuando nos vamos a los grupos. Yo voy a andar monitoreando de manera que, pues, si tenemos alguna consulta o algo, con mucho gusto, pues ahí lo vamos a trabajar, ¿verdad? Vamos a hacer grupos de tres personas, ¿verdad? Por algún detalle. Vamos a ver. Yo le voy a enviar una invitación. Vamos a ver, permítame. Yo le voy a enviar una invitación y usted tiene que darle clic a join, la palabrita join, para que la plataforma nos envíe a los grupos. Una vez usted dentro del grupo, usted participa ahí y ya usted no se preocupe porque cuando haya que regresar, yo me los traigo aquí a nuestra aula principal. ¿Ok? I sent the invitation. Please click on join. Click on join. Vamos a ver. Click on join. Muy bien, very good, very good. Click on join, click on join. Very good, very good. Super nice. Click on join, please. Click on join, nice. Saraí, Tatiana, Giovanni, please click on join. Giovanni. Giovanni recibió la invitación. Okay. ¿Qué se iba a hacer? Porque me sacó la plataforma. Yo entendí que íbamos a conjugar las frases que nos dio primero. Ok. De los trabajos. Ok. Ingeniero civil, conductor de camión, uno decía conductor de camión. Ajá, se te escucha bien cortado, no sé si. Sí, creo que sí. Es el intro, pero. Es la tormenta. ¿Are we okay? ¿Estamos bien con lo que vamos a hacer? Solo una consulta, aquí somos dos. En este grupo. Ah, no, ya está la otra, ya está la otra compañera. Sí. Ah, no me parece. Son cuatro. Ah. Okay, ok, Josué Alejandro, Tatiana, Valmore y Diego. Muy bien. Sí. ¿Estamos bien? Sí. Yes. Sí. Ok, very good.
Hello, ¿me llamaban por acá? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Giovanni. Fíjense que yo tengo un problema. Yo estoy conectado desde mi computadora y desde mi teléfono. El problema es que yo me conecto con mi computadora para ver la clase más grande, ¿vea? Entonces, pero tengo problemas con el audio. No me sirve el micrófono, entonces me conecto con el celular. Entonces, le di clic en Join, pero en la compu. Ajá. Pero me tuve que salir porque no me van a escuchar mis compañeros. No sé si me puede invitar en ese perfil que le estoy hablando, porque tengo dos perfiles en la llamada. Sí, pero lo tiene Herbert Giovanni Mengíbar Turcios. Sí. Ok, ahorita. Uno dice Giovanni Turcios, creo yo. Sí. Ajá, ese. Ahorita lo envío, vamos a ver. ¿Será que le llegó? ¿Le llegó la invitación? Sí, pero ¿cómo se llama al perfil de mi compu? Entonces, al momento de desarrollar la actividad no me van a escuchar. No, pero ahorita ya le mandé la invitación ahorita para que se le incorpore su perfil acá también. No, pero aquí no me sale. Solo me sale en mi compu. Ahí. A ver. Fíjese que... A ver, permíteme, lo voy a mover ahorita al 1, pero ahorita si le cae la invitación, no la vaya a tomar. Oye, permítame, solo okay. Estará. Ahorita sí, la que le caiga ahorita. No, sí apaga, pues. ¿Sí le parece? Ahorita, aquí en mi teléfono, no, solo en la computadora. Ah. ¿Cómo hacemos ahí? Porque le estoy moviendo los dos dispositivos a la misma aula. Sí, pero no me sale. A ver. Pero ahorita los compañeros creo que sí lo escuchan. Sara y Selene, ¿sí le escuchan al compañero? Sí, se le escucha bien. Ok. ¿Será que podemos intentar de esta manera, Giovanni? Vaya, está bien. Sí. Bueno, en la próxima que hagamos, voy a tener el cuidado de que los dos dispositivos vayan de un solo para que... Vaya, tengamos. Por favor. Ok. Bueno, gracias. Practicando entonces, sí, a usted, gracias. A ver, practicando entonces, ¿verdad? Sí, sí estamos claros con lo que vamos a hacer. ¿Sí? No, realmente no. Yo sí no comprendí. Okay. No le... Creo que me salí cuando acabara usted iba a dar la explicación. Ok, muy bien, muy bien. Estamos en la página, en la primera página, es decir, la página 9, y tenemos unas ocupaciones arriba, que son las que estábamos viendo. En la parte de abajo están las mismas ocupaciones, pero en desorden, están escritas en desorden. Lo que ustedes tienen que hacer es identificar qué dice cada una de las ocupaciones, ¿verdad? A ver. Ok. ¿Será que tienen el libro a la mano? No, yo no lo tengo. Está en el chat. Sí, yo se los compartí en el chat. Yo no, todavía no me he unido al chat del WhatsApp. A ver. Sí, no lo tengo. Yo sí, ya lo veo. Acá está, miren, ¿sí lo pueden ver? Sí. Va. ¿Será que le toman una foto a esta imagen? Estas son las ocupaciones con las que estábamos trabajando y estas que dice ejercicio 3 son las que ustedes ahorita ya están identificando, ¿verdad? ¿A cuál corresponde? Uh-huh. Okay. ¿Sí le pudieron tomar la foto? Sí, sí, okay. Yo ya lo tengo abierto. Muy bien, muy bien. De acuerdo. Entonces, los dejo trabajando, ¿verdad? Gracias. Ok, gracias. ¿Hello? ¿Hello? ¿Ya estamos trabajando? ¿O ya terminaron? Sorry, teacher. No... indication. The instructions, ok. Very yes. Good. Vamos a ver. Estamos en el libro, ¿verdad? Estamos acá.
Esta es la página que teníamos. ¿Sí la pueden ver? Yes. Yes. Ok. Yes. Habíamos trabajado con estas 6 ocupaciones, ¿verdad? Maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary. Entonces, estas ocupaciones las tienen ustedes acá, pero escritas en desorden. Entonces, okay. Ustedes en el grupo van a descifrar cuál es esta, y la van a escribir aquí a la par. Así como grupo, ¿verdad? Interactuando. Eso es lo que okay. vamos a hacer en este momento. Are we okay? Okay. Yes, yes, yes. Okay. Thank you. Ok, y todos podemos escucharnos y vernos, ¿verdad? No hay problema. Yes. Ok, yes. Muy bien. Bueno, los dejo trabajar entonces. Hello, hello. ¿Cómo estamos? Hello, ¿cómo estamos? ¿Estamos trabajando? ¿O ya terminaron? Hello, no he podido descargar el manual. Lo que es el manual, sí, estoy intentando descargarlo desde la página principal. Ah, y el que le mandé al chat del WhatsApp, ¿no le es más fácil descargarlo? Le consulto. Sí, sí, lo que pasa es que tendría que activar el chat en la computadora. Ah, le comprendo, ¿cómo no? Sí. Ok. Estamos en esta página, ¿verdad? En esa página, sí, correcto. Ok. Aviala, ¿usted sí ya tiene su manual? Teacher, el detalle es que yo estoy ahorita en el teléfono. No puedo acceder. Le comprendo. Ok. ¿Y será que le puede tomar una foto a esta página para que pueda trabajar? Sí, claro. Okay. Okay. Ok, estamos con esta. Mira, maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary. Y estas mismas están acá abajo, pero escritas en desorden. Lo que ustedes van a hacer es descifrar acá a cuál corresponde a cada una. ¿Verdad? Perfecto. Ajá. Okay. Ok. ¿Los dejo trabajar? Gracias, sí. Ok, very good, very good. Vamos a ver un par de minutitos más. Ok. Vaya, para la primera. Por aquí. Sí, tenemos ahí unas pequeñas dudas. Con gusto, dígame. Si no me equivoco, la dinámica es terminar de llenar como literal o el espacio del número 3 con cada una de las ocupaciones del 2. Es correcto, sí. Según la lógica de la ocupación, ¿verdad? Exactamente, es así. Ok. ¿Estamos bien ahí? Creería que sí, solo. Ok, let's repeat. Repeat after me. Maintenance. Let's repeat. Maintenance. Yes. Everybody, maintenance. Josué Balmore, yes. Thank you. Floor manager. Floor manager. Very good. Supervisor. 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 Ok. Truck driver. Truck driver. Very good. Truck driver. Very good. Engineer. 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 Very good. Secretary. Secretary. Okay. Super nice. Estamos bien con esto, ¿verdad? Sí. Yes. Okay. ¿Los dejo trabajar? Okay. Okay. Very good. Thanks. You're welcome. Engineer, floor manager. Very good. Finish?
Yes, teacher. Yes. Very good. Super nice. Let me see here. Okay. Okay, now let's practice then. Here. Oh. Let's practice pronunciation. Repeat after me. Number one, engineer. Let's repeat. Engineer. Engineer. Everybody, engineer. 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 Floor manager. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Secretary. 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 Truck driver. Truck driver. Truck driver. Truck driver. Very good. Supervisor. 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 Maintenance. 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 Very good. Okay. ¿Y tenemos alguna consulta de alguna de algún significado acá? Yes, maintenance. Es alguien encargado de mantenimiento. Oh. Yes, maintenance. Disculpe, okay. Teacher, no le escuché, yes. ¿Qué era? Encargado de mantenimiento. Por lo general en los edificios, ¿verdad? Ok, bye. Ahora vamos a tratar de incorporar aquí más las que ustedes dijeron al inicio, las que ustedes ya conocen. Estamos ya entrando a ocupaciones. ¿Sí podemos? Ok. Yes, thank you. Very good. Vamos a ver. Casi es la hora de la... Vamos a ver. Creemos que ya tenemos resuelto el. Very good. A ver, cuéntenme. A ver, espérenme, voy a compartirle aquí para que ustedes me ayuden. Okay. Muy bien. Aquí estamos. Ok, number one. Ingeniero, ¿verdad? Yes. Ingeniero. Vale, hagamos una cosa, hagamos una cosa. Okay. Repeat after me. Maintenance. Repeat. Maintenance. Everybody, maintenance. Maintenance. Very good. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Supervisor. Supervisor. Truck driver. Truck driver. Engineer. Engineer. Secretary. Secretary. Very good. Vamos a ver. Number one. Engineer. Engineer. Very good. Very good. Number two. Floor manager. Yes. Floor manager. Manager. Very good. Number three. Secretary. Secretary. Super nice. Number four, Tatiana. Truck driver. Truck driver. Beautiful. Truck driver. Number five. Super. Supervisor, right? Supervisor. Okay. And number six. Maintains. Maintenance. Very good. Yeah. Bravo, bravo. Ok, super nice. Me lo llevo ahora al aula principal hoy. Gracias. Vámonos, vámonos. Súper bien. A ver, aquí vamos. Ahorita ya nos vamos. We're coming back. Very good. Ya estamos regresando. We're coming back. Ya vienen los compañeros también. Very good. We are coming back. Welcome back. Very good. You see? Everyone is coming back. Super nice. Muy bien, muy bien. Ya estamos de regreso. Yo sí, corriendito, corriendito vienen de regreso, ya. Muy bien.
Estamos entonces y ahora vamos a verificar el trabajo que han hecho. Esta, miren, los felicito que es la primera vez que hacemos pues la práctica en los breakout rooms y lo hicieron muy bien. Prácticamente no hubo problemas de que tuviéramos dificultad a la hora de conectarnos, lo hicieron muy bien. Vamos a estar reuniéndonos en grupo, siempre los grupos van a ser diferentes porque la idea es interactuar. Y son grupos pequeños para que tengan la oportunidad de participar, porque si nos quedamos solo en el aula todos, solamente unos pocos participan, ¿verdad? Entonces estábamos acá. Now I need you to... pero no escucho, perdón. Perdón, Sara. No, solo aquí veo que está hablando, pero no la escucho. Está en el celular. No los escucha, ¿verdad? Ah, vamos a ver, Sara Rodríguez, vamos a avisarle aquí. Quizás me voy a salir, me voy a meter, ¿no? Sí, yo la escucho. A ver, si está en el celular, mueva con su dedo la pantalla hacia la derecha o izquierda, porque en cada teléfono es diferente, ¿verdad? Y ahí le aparecerá la opción para conectar el micrófono. El audio, perdón. Vamos a ver, ojalá que pueda solventar. Ok, vale. Necesito que abran los micrófonos. Please. Microphones on. Todo el mundo con los micrófonos abiertos. We're going to practice. Okay. Okay. Very good. Vamos a ver. Listen and repeat. Main. Everybody? Maintenance. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Maintenance. Okay. Supervisor. Supervisor. Truck. Supervisor. Truck driver, very good. Engineer. Very good. Secretary. Now you, ahora yo se la voy a mostrar y ustedes la dicen. A ver acá, this one. Supervisor. Very good. This one? Floor manager. Beautiful. Very good. Here? Engineer. Yes, engineer. Here? Secretary. Super nice. Esta es la más difícil. A ver. Supervisor. Very good. Here? Maintenance. Very good. This one? Truck driver. Truck driver. Very good. This one? Floor manager. Now we are going to answer. Ahora ustedes van a dar las respuestas en inglés, porque ya practicaron acá. Okay, number one. Engineer. Yes, very good. Number two. Floor manager. Very good. Number three. Secretary. Yes, beautiful. Number four. Truck driver. Truck driver, right? Very good. Number five. Supervisor. Number six. Maintenance. Yeah, applause for you. Very good. Maintenance. Super nice. Ahora quiero saber si tenemos alguna dificultad con el significado de alguna de estas palabras o todo está bien. Todo está bien. Me gustaría saber qué significa floor manager.
Floor manager, ¿quién me ayuda? Este es jefe de piso, es como mantenimiento de piso, ¿verdad? Es como el, sí, como el encargado del piso, exactamente. ¿Estamos bien ahí? Ok. ¿Hay alguna otra? Este, sí, este es la primera. Mantenimiento. Sí, muy bien, mantenimiento, el encargado de mantenimiento. Muy bien. Maintenance. ¿Hay alguna otra? Como la carrera, este, dice yo, truck driver. Truck driver. A ver, ¿quién me ayuda con truck driver? Conductor de máquina. Conductor de maquinaria. Camión. Camión. Muy bien, muy bien. Conductor de camiones, ¿verdad? Truck es camión, sí. Muy bien. Son vehículos pesados, ¿verdad? De camiones. Sí. Ok. ¿Alguna otra? Este, no. ¿Estamos bien? Estamos bien. Estamos bien. Ok, aquí está su like por este ejercicio. Bravo. Muy bien. Very good. Muy bien. Ok. ¿Podemos continuar? ¿Yes? Yes. Muy bien, very good. Vamos a ver. Mire lo que vamos a hacer ahora. Vamos a usar el verbo to be. Pero usted olvídese del nombre del verbo to be. No se fije en el nombre. Usted fíjese en que usted va a poder presentarse y usted va a decir: I am Elena. A ver, Karen, ¿me ayuda? Karen Leticia, ¿me ayuda? I am Karen. I am Karen, very good. Josué Alejandro, ¿me ayuda? Josué Alejandro, ¿no lo escuchamos? A ver, tal vez más adelantito, ¿verdad? Nos apoya. Muy bien, vamos a ver, entonces yo digo, I am Elena, o puedo hacerlo, mire, puedo reducir am, quito la A y en vez de la A pongo un apóstrofe y lo uno y digo I'm Elena. That's quick. I'm. Entonces puedo decir I am or I'm. Ok. I'm. Ok. Ahora bien, si yo quiero decir que yo no soy, lo que hago es que yo le agrego not. Y entonces yo digo I am Elena. I am not Karen. I am not Karen. ¿Verdad? Estamos así, o sea. I'm Elena, I'm not Karen, ¿ok? Si yo le digo, por ejemplo, a Karen, Karen, ¿cuál es su ocupación? Arquitecta. Ok, architect, very good. Entonces yo le digo, Karen, you are an architect, you are not a secretary, ¿you see? Yes. Estamos de esa manera, ¿ok? Correct. Ahora, podemos hablar de ella. Y yo le digo a Diego. Diego, ¿cuál es su ocupación? Diseñador gráfico. Ok, graphic designer. Very good. Y yo sigo hablando con Karen. Mire, ya nos hicimos amigas con Karen. Y sigo hablando con Karen y yo le digo, he, hablando de Diego, he is a graphic designer. He is not an engineer. ¿Sí? Yes. Ahora me muevo con Diego y yo voy a hablar de Karen y le voy a decir, Diego, she's an architect. She's not a floor manager. You see? Ahora, ¿qué es lo importante acá? Que vamos a saber que I siempre va junto con am. Usted jamás nunca va a combinar I con estas otras formas. Usted va a usar I am siempre. Bien. Va a usar you are, he is, she is. Exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Let's practice. Yes. Lo voy a enviar a los breakout rooms con otros compañeros y usted va a poder presentarse. Hello, I am Karen, ¿verdad? Y luego la otra persona dice lo que ya decíamos acá. Ah, she's Karen. She's not Marcela. ¿Ok? O he is Diego. He is not Messi. Let's say, ¿verdad? Entonces, de esa manera vamos a practicar. ¿Estamos claros con lo que vamos a hacer en este momento? ¿Yes? Yes. Mente en el cuadro del ejercicio 4. Más adelante vamos a bajar al 5, pero ahorita únicamente lo vamos a hacer hablándolo. Y nos podemos basar aquí en este cuadrito, ¿ok?
Okay. Muy bien. Pero fíjense que ya se me pasaron 7 minutos de la asistencia. Me van a regañar mañana, les cuento. Vamos a ver, vamos a pasar la asistencia de las 9 de la noche. Estamos acá. Vamos a ver qué pasó aquí. Muy bien, usted recuerda que usted va a decir present, ¿verdad? ¿O va a decir present? Abiel Salomón Luna. Abiel. Present. Present, very good. Abner Adoni. Present. Lina. Present, very good. Ana Beatriz Pineda. Present. Ana Beatriz. Present. Thank you. Okay. Diego Nicolás Pimentel. Diego. Present. Present, very good. Guadalupe del Carmen Silva. Guadalupe del Carmen Silva. No, no está con nosotros. Ok. Herbert Giovanni Mengíbar. Present. Thank you. Hugo Omar Fuentes. Present. Thank you. Iris Cristela Saldaña. No. Ok. Irma Stephanie Carranza. Present. Thank you. José Luis Méndez Arevalo. Okay. No, no está con nosotros. Ok. Jocelyn Selena Beltrán. Present. Present. Thank you. Josué Alejandro Fuentes. Josué Alejandro. Ok. Juan José Herrera. Present. Thank you. Karen Leticia Garzona. ¿No? Present. Present, thank you. Natalia. Present. Carolina González. Sí, ¿verdad? ¿Dónde está Natalia Carolina? No, no la tengo acá. Ok, Rodolfo Antonio. Yes. Ok. Taraí Guadalupe Amaya. Present. Ok, thank you. Tania Saraí Mazariego de Carranza. No. Ok. Tatiana Gisela Acevedo de Iraeta. Present. Thank you. Ok, Verónica Lizeth Rivas. Ok. Sara Verónica Rodríguez. Present. Thank you. Carlos Balmore Pinzón. Present. Very good. Muy bien. Y Abiel Salomón Luna es la persona que se queda hoy conmigo a las 10, ¿verdad? ¿Sí se queda? Sí. Yes. Very good. Yes. Muy bien, muy bien. Ok, muy bien. Bueno, no puede ingresar a la plataforma, Hugo. Con gusto yo le ayudo. Oye, muchas gracias que me dejas saber. Ok, señores, gracias. A practicar. Let's practice. Perdón, English. Mi cámara, ¿me pueden visualizar? Porque yo veo negro aquí en mi pantalla. Hugo Omar tiene el problema. Sí, está activa la cámara. Pero sí está activa la cámara. Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Vamos entonces. I sent you the invitations. Click on join. Click on join. Very good. Super nice. Very good. Click on join. Very good. Okay. Okay. Vamos aquí. Selene. ¿Recibió la invitación, Selene? Muy bien. Selene, ¿recibió la invitación? Me comenta, por favor, si se puede unir. Selene, ¿me comenta, por favor? Le voy a enviar nuevamente la invitación hoy. Ok. Please click on join. Very good. ¿Pueden ver? Sí.
¡Qué belleza! Entonces eso sería... Sería presentarnos, ¿verdad? Yes. Sí, ocupan el cuadrito este. Ajá, este cuadro. Vamos a ver. Vale, sería... Voy a comenzar yo. Muy bien. I am Beatriz. Very good. Sí, por eso que iniciamos con I am, el nombre de cada quien, ¿verdad? Mm-hmm. Luego es you are secretary. I am architect. Yes. Okay. I am truck driver. I am truck driver, very good. Truck driver, okay. Truck driver, okay. Finanzas sería... Finance. Okay. Ah, okay. Thank you. Okay. You're welcome. Very good. His finance. His gerente financiero. Yes. Okay. Así como dijimos floor manager, finance manager. Ese hoy. Finance manager. Yes. Yeah. Good. Okay. Thank you. Okay. You're welcome. Bueno, lo volvemos a practicar otra vez del inicio. Okay. Primero, no sé, primero usted aprende si quiere. I am Karen. Good. Sería. I am no secretary. Sería she is no engineer. No engineer. ¿Así? Sí. Yo no entiendo. Ahí yo no estoy. Yo no estoy. Ustedes sigan. I finish. Finish. No. Again. Ah, okay. Okay, Jose, you are floor manager? No, I'm not. I am a supervisor. Okay. Sara, you are a secretary? Practicing? Hola, hello. 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 Are we practicing? Yes. Okay, no estoy, solo quiero ir. Acá, quiero... Solo acá creo que como unas cositas, solo para terminar de aclarar, porque no estoy bien seguro, bueno, no estábamos así muy seguros del todo. Dígame. El you are es como presentándome a otra persona, hacia la otra persona, ¿verdad? Como el preguntándole... El you are no es preguntándole, sino que es dirigiéndose a la otra persona. Ajá, dirigiéndose a la otra persona. Sarai, you are a secretary. Yo no le estoy preguntando, yo le estoy diciendo, ¿verdad? You are my friend. Okay. Yo le estoy diciendo, sí. ¿Verdad? Okay. You are not secretary. You are not a secretary. Sarai, you are not a secretary. You are engineer. Very good, there you go. Very good. Uh-huh. Y después yo vengo donde Diego y le cuento. Diego, Sarai, o usted puede decir, she is not a secretary. Ah, ok. Usted habla de ella. Si fuese pregunta, tendría que ser, is he, there you go. No, sería. Is she. Is he. Is he. Is she. Uh-huh. Are you. An engineer. Ajá. Diego, are you a truck driver? Ah, ok. You see? Ya usted me dice, no, vea. No, I'm not. Yes, ajá, I am. No. Uh-huh. Ok. Ah, teníamos esa duda porque estábamos haciendo, creo que algo así lo estábamos haciendo nosotros. Oh, pero ok. No teníamos así, estamos, no teníamos esa como, que estamos bien seguros de si así era. Pero en este caso sería como, ajá. En este caso sería como afirmando hacia la otra persona. Exactamente. Sí, okay. Usted pregunte todo lo que quiera preguntar, que para eso estamos. Gracias. Y Guadalupe no se ha incorporado a la práctica. ¿Qué pasó con Guadalupe? Creo que... ¿Será que no nos escucha?
Ah, ok, sí, 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 no, 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 ya recordé. Practiquen ustedes, Saraí y Diego, practiquen, practiquen. Ok. Ok, sí, en un ratito me lo llevo. Okay. I am Saraí. Okay. Practicing. Okay. Yes. 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 Okay. No, very good. Continue. No estoy aquí. Usted. Okay. Oh, Hugo, you are a supervisor. No. No sería. I am not. I am not. Ya no. Ajá, pero es que ahorita lo están haciendo como pregunta, ¿verdad? Correcto. Sí, ajá, sí, sí, pero correcto. Para pregunta es otra estructura, porque para pregunta usted dice, are you a supervisor? ¿Verdad? Ahorita estamos usando las oraciones para afirmar. Por ejemplo, yo digo, Karen, you are an architect. You are not a secretary. Yo estoy afirmando. ¿Verdad? Okay. Y después yo voy donde Josué y le digo, Josué, she is an architect. She's not a supervisor. Yo afirmo. ¿Ok? Ok. Las preguntas, cambiamos el orden y es lo que vamos a continuar practicando. Pero es bueno que lo aclaremos en este momento. Uh-huh. Sí. Perfecto. Ok. Gracias. Ok. Vamos entonces. Me lo llevo hoy. Me lo llevo al aula principal. Ok, gracias. We're coming back. Very good. Ya estamos regresando. Muy bien. Okay. Ya estamos todos, ¿verdad? Muy bien. Very good. Mire, nice practice. You are practicing here. I am Natalie. I'm Natalie. I'm not Natalie. I'm not Natalie. Okay, very good. Ahora que hemos estado, lo que aclarábamos en algunos de los grupos que estuve, cuando estuve con ustedes, es que esta no es la estructura cuando uno pregunta. Eso lo vamos a practicar a continuación. Aquí solamente estamos afirmando, ya sea afirmando acá, ¿verdad? O negando, ¿verdad? Si es negativa. Y eso es justamente lo que vamos a hacer en este momento. En el ejercicio 5, yo le voy a dar... un momentito para que puedan ustedes completar las siguientes oraciones. Complete, la instrucción dice, complete the following sentences using the correct form of be. La forma correcta, ya sea am, is, are, and the occupations on parentheses. Entonces usted va a seleccionar para Alan cuál sería la forma del verbo, am, is o are. Usted me dice. Creo que sería is. Muy bien, porque Alan estamos hablando, exacto, que lo podemos sustituir por he. Entonces vamos con Alan is y luego la ocupación del paréntesis. Alan is driver. Y tenemos nuestra oración. Beautiful. Sí, vemos lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces tenemos acá 6 oraciones. Les pido por favor que las desarrollen con el cuidado de, por ejemplo, si es engineer, que ocupamos las letras correctas, ¿verdad? Que no lo vayamos a anotar con errores de ortografía, digamos. Entonces, vamos con, les doy un minuto para que cada uno, por favor, responda y luego acá lo vamos a hacer como clase, vamos a desarrollarlo. Hágalo individualmente, por favor, el ejercicio. En un cuaderno que usted tenga porque no tiene todavía impreso el manual. Seguro que sabe, mi amor. Qué bueno que estás aquí.
entonces, Octavio. Entonces, pero pudiste arreglar con todo lo que te enseñaron las monjas. ¿Vas a ser la esposa ideal? ¿Cosas, bordas, cocinas? ¿O por la esposa ideal de la época de la revolución? ¿Ready? ¿Yes? Yes. Okay. Yes. Very good. Let me see then. Vamos a ver. Diego Orellana, mándeme en el chat la número uno, por favor. Diego. Alan is a truck driver. Muy, muy bien. ¿Qué falta ahí? ¿Quién me dice qué falta en esa oración? Todos pueden ver el chat, ¿verdad? ¿Qué falta ahí, perdón? Point. Yes, full stop. Muy bien. A ver, este se llama full stop. Aquí se los estoy enviando. O pueden decirle period. Muy bien. Todas las oraciones en inglés terminan o en punto o en algún signo de interrogación o de admiración. Siempre, siempre, okay. Siempre. Okay? ¿Ok? Entonces, full stop. Diego, mándemela otra vez, pero ahora le incluye el period, please. Aquí tenemos que aprender bien desde el principio. Beautiful. Very good. Very good. Tatiana, number two, please. Con gusto. ¿Perdón? Ahorita la mano. Ok, ok. Number two, this one. Y todos atentos ahí chequeando, ¿verdad? Ok, envíalo al chat, please. I am assembler. ¿Qué faltó ahí? El punto. Yes. Reenvíemela, porfa, con el puntito. Thank you very much. Very good. Abner Molina, number three, please. Okay. Michelle is a floor manager. Beautiful. Yes. Very good. Juan Jose, number four. Okay. My boss is not maintenance. Very good. Creo que fue un error de dedo, ¿verdad? Un typo. Que me puso in en vez de ponerme is. Please double check. Sí, sí. Ok. Sí. Reenvíemela, please. Ok. Nice, very good, very good. Okay, Selene Rivas, number five, please. Thank you.
Selene. Le comentó a Viviana que tal vez pueda comprarme la parte de sus acciones. Oye, pero me da súper raro una fortuna. Pero es una parte que va a dejar de ser alguien. Yo prefiero mil veces. Tina es. Ah, no, hizo las seis. Ok, ok. Tina is an engineer. Very good, very good. Lo vamos a ver más adelante. Cuando empieza con sonido vocal, engineer, aquí no ponemos a, sino que an. Pero eso es algo que no habíamos explicado. Tina is an engineer. Very good. Con mayúscula al inicio, con el punto al final. Muy bien. Vamos. Quiero ver quién me va a ayudar ahora con la que hace falta. Muy bien. Giovanni, could you please... Esta, mire, la número 5, acá. Está bien así. No la había visto, perdón. He is not floor manager. Great. Very good. Muy bien. Muy bien. Applause for you. Los felicito. Very good, very good. Muy bien. Ahora los voy a enviar a otros grupos de trabajo, pero vamos a hacer solo un par de minutitos y vamos a hacer el ejercicio 6. Complete the following information. Ahora ustedes se van a entrevistar. Mire. About 3 different people and write extra information using a negative statement. Aquí usted, el primer nombre, la ocupación y lo que no es. Aquí por lo que estábamos haciendo, ¿verdad? El nombre, she is an architect, she is not a secretary. De esa manera lo vamos a hacer. Son grupos de 3 personas para que tengamos aquí la información de 3 personas. En forma de... Dígame. ¿En forma? No, no. De oraciones. No, perdón. Sí, oraciones. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Sí. Ok. Los mismos grupos vamos a formar acá. Vamos a ver. I sent you the invitations. Please click on join. Click on join. Ok. Good, good. Diego Balmore, Guadalupe, me dicen por favor si recibieron eso. No sé si alguien podría compartir la pantalla. Voy a ver si puede. Va. Giovanni ya no tuvo problema, ¿verdad? Ahora sí le vienen los 2 dispositivos. Los 2, muchas gracias. No, no, a la orden. Gracias a usted. Maintaining. ¿Cómo era mantenimiento? Maintenance. Maintenance. ¿Could you please repeat? Maintenance. Yes. ¿Puede repetirla, por favor? La que estaba maintenance. Hablando? Sí. ¿Y la oración que dijo? My boss not maintenance. ¿Y el verbo? My boss is not maintenance. Maintenance. Very good. Muy bien. En este caso para... Perdón. En este caso para... O sea, tengo que decir mi nombre, la ocupación y lo que no soy. Sí. Son 3 horas. 2 oraciones diferentes. No, 3 oraciones diferentes. Ajá, pero para mencionarte, decir allá, siempre es con el mismo verbo, allá. Sí. I am Elena. I am a teacher. I am not an engineer. Ah, ok, perfecto. ¿Ya? Ahí estamos, eso teníamos la duda. Perfecto. Ok, sí. Y luego, eso es lo que van a decir ustedes, pero por ejemplo, Karen va a poner, I am. En el siguiente espacio, Karen va a poner, Hugo, no, he is Hugo, he is a finance manager, he is not a supervisor, por ejemplo. Ella porque va a hablar de Hugo. He is, ¿verdad? Okay. Hugo va a poner she cuando habla de Karen.
Yo poner he is cuando yo hablé de Karen, que es arquitecto. She is. She is cuando es femenino. Ah, es exacto. She. There you go. She. Yes. Es, vaya, me lo vuelvo a repetir, es I. It, allá, no, cuando yo vaya a hablar de Karen. She is. She is. Y cuando usted she hable is. De Hugo, he is. He is. She is. Okay. Yes. Okay, ¿estamos bien? Yes. Yes. Okay, continue, continue. Yes. Yes. Okay. Practicing? Yes. 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 Okay. No estoy, quiero oírlos. Okay. My name is Selene. You are assistant. Mm-hmm. She is not secretary. Very good. Beautiful. Very good. Abiel, your sentences. My name is Abiel Luna. Okay. You are empleado. You are engineer. You are not engineer. Very good. You are an employee. Okay, aquí se los pongo. Mire. Empleado, employee. Very good. Okay. Seguimos practicando. Okay. Thank you. Beautiful. My God. Finish, teacher. I finish. Yes. Yo no estoy. Yo no estoy. Quiero ir. Oh. Ah, okay. Okay. Nate Sara Rodriguez. Occupation. Okay. She is engineer. Engineer. Very good. Engineer. Yes. She is not architect. Very good. Okay. Okay. Juan Herrera, he is supervisor. Yes. He is not a floor manager. Nice. Okay. Ander Molina, I am engineer. 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 Yes. I am not a maintenance. Maintenance. Let's repeat. Maintenance. Maintenance. Okay. Very good. Very good. Super nice. Vaya, ahora hagan el mío, pues, porque quiero irlos a practicar. Okay. Name. Elena Méndez. Elena Méndez. Yes. Occupation. Teacher. She is a teacher. English okay. teacher. Okay, yes, very good. She's not a secretary. Nice, beautiful, very good. Okay, hoy hagan el de Shakira, el de Thalía, okay. el de Messi. Okay. Just practice. Okay. Yo no estoy, yo los quiero oír. Teníamos aquí un pequeño. Tenemos una duda. Ajá. A ver, cuéntenme. Vaya, okay, lo estábamos teacher, haciendo como que si. Ah, seguro es pregunta, explícale. A ver. Mire, con la cuestión del nombre y la ocupación, nosotros pues teníamos una duda de presentarnos así como: My name is uh-huh. Saraya Maya. Sí, puede, claro. Y I am engineer. Sí, claro. Is, sí. Doctors. Ok. Sí. Uh-huh. Sí. Es como cuando usted dice, soy Elena Méndez, o dice, mi nombre es Elena Méndez. Es lo mismo que ustedes están haciendo, no hacerlo repetitivo. I am, o puede decir, my name is, or I am, ¿verdad? Usted puede decir, my name is Shakira Inés, or I am Shakira Inés. Está diciendo lo mismo, ¿verdad? Muy bien.
Muy bien, los felicito. Very good, very good. Very good. Finish. Una cosa, solo una pregunta. Yes, con gusto, diga. Si yo le quisiera preguntar a ella la ocupación, ¿cuál sería la pregunta en este caso? Ah, ok. Entonces usted le dice, what's your occupation? Ah, what is... Sí, usted puede hacer dos, aquí le voy a dar dos opciones. What's your occupation? En el chat se lo estoy mandando. What's your occupation? O puede preguntarle, what do you do? ¿Qué hace usted? What do you do? What's your occupation? What do you do? Si en el caso fuera, digamos, como el ejercicio interrogativo o algo así, ¿verdad? Ajá, exactamente. Que ya vamos a llegar por ahí. Ok, muchas gracias. Ok. Nice. Very good, very good. Vámonos entonces. Ya voy a... Very good. We are coming back again. Super nice. Mire qué bien hicieron la práctica. Muy bien, os felicito. Hoy no es un like. Yes, very good. Super nice, very good. Muy bien. Vamos a ver. Quiero que me ayuden, por favor, antes de que pasemos a la siguiente práctica. Si usted ve, aquí estamos practice, practice, practice. Porque esa es la idea, que usted practique. Vamos a ver, entonces, continúe la oración cuando yo le diga el sujeto. Si yo le digo... solamente necesito la conjugación del verbo. Si yo le digo I am. I am. Very good. Vamos con afirmativo primero. Si yo le digo he is. Very good. Si yo le digo she is. Very good. Muy bien. Si yo le digo María is. Porque hablamos de she. Very good. Is. Very good. Si yo le digo Juan José. Is. Muy bien. Si yo le digo you. You are. Very good. Muy bien. Si usted se fija, hemos estado practicando con una persona. He es una persona. She es una persona. I es una. You, cuando le hablo a usted, es una. Ahora vamos a movernos a practicar con grupos de personas. Por ejemplo, si yo le digo we, somos nosotros, ¿usted va a usar? Are. Muy bien, very good. Yo le voy a hablar de ellos, del otro salón. They? Are. They are. Very good. Mira, los felicito. Ya ve que el corazón se ganaron. Muy bien. Si yo le digo luego you, porque you puede ser en singular cuando yo le digo you, le hablo a usted. O puede ser en plural cuando yo le digo you y le hablo a un grupo, ¿verdad? De personas. Entonces ya usted sabe que es are. Bien. Y ahora miren, ya nos vamos a mover. Vamos a movernos a una conversación. Y ahora ya no son oraciones. Fíjense que al inicio iniciamos con palabritas, ¿verdad? ¿Cuáles son las del vocabulario que vimos? ¿Quién me ayuda? Floor manager. Engineer, truck driver, floor manager, supervisor. Maintenance. Very good. Eso fue lo primerito que ustedes hicieron, palabritas, y lo hicieron muy bien. Después, ustedes ya se movieron a oraciones. I am Elena. You are Karen, ¿verdad? He is Diego. You see? He is not an engineer, ¿verdad? Hicieron oraciones. Y miren, ya casi se nos van las dos horas y no hemos sentido el tiempo. Y ya llegamos a una conversación. Yes, very good. Vamos a ver entonces, y aquí vamos a incorporar lo que decíamos. They are, ya ustedes me lo dijeron, we are, y eso es lo que vamos a estar ocupando, estos dos, y también acá en negativo. Mire, we aren't, negativo, we aren't. ¿Verdad? Estamos así. Vamos entonces, Mary en Romeo en Rodrigo, three people.
Okay, listen to your teacher, read the conversation, then take turns to practice it with a partner. Vamos a ver, se la voy a modelar y luego primero vamos a ver si hay vocabulario nuevo para aclararlo, luego vamos a repetir y luego nos vamos a ir a practicarla, okay? Vamos a ver, Mary says, good morning, I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? ¿No hay vocabulario? ¿Sí? ¿Estamos bien? Todo bien. Ok. Luego Romeo le responde. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. ¿No problem? No problem. Great. Then Rodrigo says, welcome. We are from the marketing department. Are we okay? Okay. Yes, yeah. Del departamento de mercadeo. ¿Estamos yes. bien? Yes. Yes. Okay. Y Romeo continúa. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Okay. Entonces estamos hablando aquí del departamento de calidad, ¿verdad? ¿Estamos bien acá? Sí. Yes. Okay. Yes. Great. Okay. And then Rodrigo says, yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. ¿Estamos bien? Yes. Yes. ¿Sí? ¿Seguros? Yes. No, no sé qué significa same. Colleagues. Same. Okay. Yes, we aren't from the same department. No somos del mismo departamento. Okay. 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 Y luego tenemos acá, mire, yo le voy a poner en el chat que tenemos dos palabritas. Tenemos coworker, ya se las mandé. Coworker son compañeros de trabajo, pero ahí van todas las profesiones juntas porque son los que trabajan en la misma empresa. Coworker, compañeros de trabajo. Y luego tenemos esta que tenemos acá, que es colleagues, acá está, que sí son la misma profesión, aunque no trabajen en la misma empresa. Pero somos colleagues, tenemos la misma profesión, somos colegas. You see the difference, okay. Right? Yes. Yes, very good. Bye, vamos ampliando vocabulario. Okay, and then Mary says, thank you so much for the information. Okay, estamos bien acá, ¿verdad? No tenemos problema con vocabulario. Díganme aquí sin pena, para eso estamos. That's right. That's right, very good. Okay, vamos a repetir entonces. Please repeat after me. Open your microphones. Microphones on. Okay, let's repeat. Good morning. I am Miss Mary Garcia. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Vamos a aclarar algo aquí. Mire, Miss Mary Garcia. Vamos a ver. Mire. Cuando usted habla de una persona, de un hombre, usted va a decir Mister. Eso es para un hombre de cualquier edad y de cualquier estado, siempre y cuando esté arriba de 18 años, Mister. Usted puede decir Mr. Delgado, el apellido, o puede decir Mr. Roberto Delgado. Pero usted no va a decir Mr. Roberto, never. Va o con el apellido o con el nombre completo, pero no solo con el nombre, ¿ok? Are we okay? Yes? Okay. Okay, yes. Eso es para los caballeros. Vamos ahora con nosotras. Para nosotras tenemos tres opciones. Fíjese bien. Complicado. Ok. Vamos con tres opciones. Usted puede decir Miss. Esta es una señorita. No se ha casado. Señorita. Ahora, Miss es la única excepción que usted puede decir. Miss Carmen, ¿ok? Puede decirlo con el nombre. O puede decir Miss Cruz, con el apellido. O puede decir
Miss Carmen Cruz. Miss es la única que usted puede usar con el nombre. Esa es la primera. Segunda, usted dice Mrs. ¿Cuándo se ocupa Mrs.? Tan, tan, señora. Tan. Yes, cuando es una señora casada. Muy bien. Y usted dice Mrs. Meléndez. ¿Ok? Señora Meléndez. Pero usted sabe que esa señora está casada. O puede decir Mrs. Karen. Ina, bye, ok. Vamos a usar otra vez a Karen. Karen Meléndez, dijimos, ¿verdad? Karen Meléndez, bye. Ahí está, casada. Okay. Puede usarlo con el apellido o con el nombre completo, pero no solamente Mrs. Karen, ahí sí no. Y luego tenemos el caso que tenemos en la conversación. Vamos a ver. Miss. Ah, vamos a ver. Díganme una cosa. Y yo soy casada, soy soltera, soy viuda, divorciada. ¿Qué creen ustedes? Casada. Mrs. Yes. Yes. Mrs. Mrs. Ok. No sabemos, ¿verdad? Es incógnita. Okay. Pero en, entonces, en ese caso se ocuparía el Miss. Exactamente. Mrs. En ese caso, cuando usted Mrs. no sabe, usted ocupa Miss. El Miss. Miss. Solo en okay. ese punto. Ahora, porque cuando usted es una persona que usted no conoce, usted no va a llegar y le va a decir, mire, y usted es soltera, casada, divorciada, antes de decirle, ¿verdad? Entonces usted utiliza este. Y este es el que más va a ocupar, porque la mayoría de veces usted no sabe. Aquí aunque va. Dependiendo de la situación. Sí, ya cuando usted sepa, ya le da el título que sea, ¿verdad? Pero mientras usted no sepa, usted ocupa este. Y lo mismo, usted pone Miss Méndez, ¿verdad? O pone Miss Elena. Aquí. Apellido o el nombre completo. Pero no va a decir Miss Elena. Sí me puede decir Miss Elena, que era el primero que vimos, ¿verdad? Pero ese porque puede ocuparlo solo con el nombre. Pero de otro modo no. ¿Sí estamos claros con este? ¿Yes? Yes. Ok, very good. Vamos a repetir entonces. Let's repeat. Good morning, I'm Miss Mary Garcia. Good morning. I'm Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. I'm the new secretary. Secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. We are from the marketing department. No, I'm not. I'm from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department. Yes, we are in the same department. But we are colleagues. No somos del mismo departamento, pero somos colegas, ¿verdad? Ok, hagámoslo de nuevo. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Yes, we are from the same department. Thank you so much for the information. Thank you so much for the information. Very good. Okay. La última vez. Good morning. I'm Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Good morning, I am Mary Garcia. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez.
Okay. Welcome. We are from the marketing department. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I'm from the quality department. They are marketing managers. No, I am marketing managers. Very good. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Yes, we are from the same department. Thank you so much for the information. Nos quedan unos minutitos, pero hay que practicar. Entonces, lo voy a enviar un par de minutitos a los breakout rooms, solo que les pido que por favor no se me vayan a desconectar porque necesito pasar lista antes de retirarnos, ¿ok? Entonces, vamos a practicar uno, dos minutitos y luego me los traigo. Así es que aprovechémoslo, please. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí estamos. Ok. Send you the invitation. Please click on join. Practice the conversation. Click on join. 2 minutes. 2 minutes practicing. Yes. Good. Practice. Very good. Click on join. Thank you. Click on join, please. Diego, Sarai, Diego, click on join. Sarai, please click on join. Hola, teacher. Hello, ¿le llegó la invitación? Aquí estoy en un libro. Yo voy a hacer Romeo. Vaya, ¿y Rodrigo? Rodrigo sería Balmore Pinzón. Department. Okay. I am not. I am from the department. They are marketing. Espere. ¿Quién va a ser Rodrigo? We're coming back. Mire, ya estamos viniendo. Hoy fue así, chiquita, la práctica, ¿verdad? Hoy. Ok, pero usted no se preocupe que mañana vamos a practicar. Sí, yo sé, pero mire, hemos avanzado mucho, yo los felicito. Este es un gran grupo, yo sé que vamos a lograr mucho. Los felicito. Vamos a ver, voy a pasar la lista rapidísimo antes de que se me desconecten, ¿verdad? Me dicen present, please. Abiel Salomón. No ha venido todavía de los breakout rooms. Practicando. A ver. Vamos a ver, ya se nos va a incorporar. Abner Adoni. Present, teacher. Thank you. Ana Beatriz. Present. Thank you. Diego Nicolás. Present. Thank you. Guadalupe del Carmen. Present. Thank you. Okay. Herbert Giovanni. Present, teacher. Thank you. Hugo Omar. Yes. Okay. Iris Cristela. No. Irma Stephanie. Present. Thank you. José Luis Méndez. No. Joseph Selene. Present. Thank you. Josué Alejandro. Juan José Herrera. Present. Thank you. Karen Leticia. Present. Natalia Carolina. No, ¿verdad? Rodolfo Antonio. Okay. Sarai Guadalupe.
Present. Thank you. Tania Saraí. Tampoco. Tatiana Gisela. Present. Thank you. Verónica Lisette. Okay. Sara Verónica. Present. Thank you. Carlos Balmore. Present. Thank you. Very good. Muy bien, señores. Quiero darles un gran aplauso por todo lo que practicaron ahora. Acá está su like. Very nice. Muy bien. ¿Qué toca ahorita? La tarea. La tarea. Muy bien, la tarea. Dormirnos. Cinco minutos para la tarea. Okay. Ahora, a las personas que tienen problema, yo mañana les apoyo con mucho gusto y los espero mañana, ¿ok? Sin falta, se me conectan a las 8, vamos a practicar mucho. Cualquier cosa me escriben al WhatsApp, por favor. ¿Y quién se va a quedar ahora conmigo? Ariel Luna. Yes, yes. Very good. Si tienen preguntas, me las mandan al WhatsApp. Yo voy a estar atenta de ustedes, ¿ok? Okay, thank you very much. Thank you. No, solo que tengo problemas también ahí para ingresar a la plataforma. A la plataforma, sí. Ahí sí, le voy a escribir al WhatsApp. Y el número también de teléfono. Ya me lo mandó, ¿verdad? Sí, ya. Ok, very good. Ok, have gracias. A good night. See you tomorrow. Good night. Have a thank good you. Night. Good night. Homework, homework. Night. La tarea. Ahorita la tarea. Ok, se va. Ustedes se desconectan porque me quedo con quién dijimos, con Abiel. Yes, Abiel. Ok, very good. Thank you very much. Have a good night. Vamos a ver. Balmore le puede dar el link y Josué Alejandro también. ¿Cómo no es la tarea? No, ahorita necesito que le dé salir de la reunión y se mueve a la plataforma a hacer la tarea. Ah, ok. Ah, pero es que yo también tengo problemas para entrar a la plataforma. Ah, vaya, ok, permítame, Josué Alejandro. Bueno, con gusto mañana yo le verifico. Oye, entonces okay. Solamente le da salir a la reunión. Muy amable. Okay, have a good night. Okay, Abiel, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a practicar? La conversación vivió porque... Muy bien, me parece perfecto. ¿La tiene usted? Sí, ahorita en este. Ok, very good. Ok, muy bien. Vamos a ver. Vamos a irlo haciendo uno por uno, como que no fueran tres, sino que uno cada vez. ¿Empiezo yo? Va. Ok. Good morning, I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Now you. Nice to meet you. I am Romeo Lobo. I are you Rodrigo Campos y Luis López. Ok, vamos a repetir esto. Nice to meet you too. Please repeat. Nice to meet you too. Very good. I am Mr. Romeo Lobos. Repeat. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. ¿Cómo es ahí? And they are. They are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis López. Okay. Welcome. We are from the marketing department. ¿Puede repetir? We are from the marketing department. Department. Yes, very good. Y después aquí decimos, no, I'm not. No, I'm not. I am from the quality department. I am from the quality department. The quality department.
the quality of the department? They are marketing managers. There are marketing managers. Yes. Yes, we aren't from the same department. Yes, aren't from. Okay. Yes, we aren't from the same department. Yes, we aren't the pro the department. Okay. The some department. But we are colleagues. Perdón. But we are colleagues. What? They are colleagues. Very good. Thank you so much for the information. Thank you to what to wear that for information. Very good. Vamos a empezar de nuevo. Good morning. I am Miss Mary Garcia. Please repeat. Good morning. I am Mr. Mary Garcia. I am the new secretary. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. And they are Mr. Rodrigo Campos Mr. Luis López. Very good. Muy bien. Vamos a ver. Welcome. We are from the marketing department. Welcome. We are on the phone, the marketing department. 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 Yes. We are from the marketing department. Yes. Department. Department. We are the, please. We come at the for the market department. Yes, very good. No, I'm not. No, I'm not. I am from the quality department. I am the quality department. Volvámoslo a hacer. I am from the quality department. I am from the quality department. Yes. They are marketing managers. There are marketing managers. Okay. They are. They are. Very good. They are. Marketing managers. Marketing manager. Yes, very good. Okay, aquí. Yes, we aren't. Yes, we aren't. From the same department. From the same department. But we are colleagues. But what is the colleague? Otra vez. But we are colleagues. But we are colleagues. Yes. Thank you so much for the information. Thank you. To wear information. Okay. Thank you so much. So much. For the information. For the information. Information. Yes, very good. Muy bien. Otra vez. Yeah. Muy bien. Dígamelo usted la primera. Good morning. I am Mr. Mari Garcia. I am the Wiz Secretary. Nice to meet you. Yes, nice to meet you. Very good. A ver, sigamos. Nice to meet you. I am Mr. Romeo Lobos. I am where are you? And they are. And they are.
And they are Mr. Rodrigo Campo. Okay. And Mr. Rodrigo López. Muy bien. Siguiente. Welcome. 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 Are you? We are. We are. Welcome. We are from the marketing department. Department, very good. Department. Yes. Department. I am not. No, I am not. No, I am not. I am the from the quality department. They are marketing manager. Managers. They are. Yes, we are the other department. Okay. Yes, we aren't from the same department. Yes, we are the same department. Okay. But we are colleagues. But we are colleagues. Very good. Thank you so much. Thank you so much for the information. Very good. Muy bien, muy bien. Lo felicito. Muy bien, very good. Aquí está, so like. Yes. Ok. ¿Cómo sintió la clase? Rato. De no practicar. ¿Y cómo sintió la tenía clase? Rato. Aquí, otra vez volviendo a empezar, muy porque bien. Me cuesta un montón. Ok. Sí, la clase está. Está más que bien porque está bien dinámica para... Ok, bueno, me alegra. Estar practicando con los compañeros. Claro, así es, así es. Ajá. Bueno, lo dejo descansar a la tarea, ¿verdad? Ahorita le toca tarea. Ahorita tarea. Ok. Sí, gracias. Thank you, teacher. Have a good night. See you tomorrow. Good night. Bye, bye.